El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En las alturas de los Andes, donde las nubes acarician las cimas de las montañas y las estrellas parecen más cercanas, se encontraba el majestuoso imperio inca. En su corazón, entre muros de piedra y terrazas verdes, gobernaba un joven emperador llamado Cruz. De cabellos dorados como el sol que iluminaba las tierras de su pueblo, Cruz era admirado por su belleza, pero poco más. Su vanidad y arrogancia eran tan grandes como las montañas que lo rodeaban, y su falta de empatía y sabiduría habían sumido al imperio en tiempos difíciles. El pueblo murmuraba en las plazas, los ancianos hablaban en voz baja en las calles empedradas, y los nobles comenzaban a cuestionar su liderazgo. Cruz, sin embargo, permanecía ajeno a todo. Su vida giraba en torno a su propia imagen y a las riquezas que lo rodeaban. Cada día se miraba en espejos de oro, admirando su reflejo, mientras desoía los consejos de sus más sabios asesores. Un día, mientras Cruz se deleitaba en sus banquetes opulentos, el Consejo de Sabios, compuesto por los más antiguos y respetados consejeros del imperio, decidió que ya era suficiente. Habían servido a su padre, un emperador justo y sabio, y no podían permitir que su amado imperio se derrumbara bajo el mandato de un joven necio. Es hora de que Cruz aprenda lo que significa ser un verdadero líder, dijo Inti, el consejero mayor, mientras golpeaba su bastón en el suelo, haciendo eco en la sala de piedra. Debemos enseñarle la humildad, la empatía y la sabiduría que nunca ha conocido. El consejo decidió, entonces, que Cruz debía emprender un viaje, un camino que lo llevaría lejos de la comodidad de su palacio, a través de las ruinas olvidadas de antiguos templos y ciudades, donde enfrentaría desafíos que lo obligarían a confrontar sus debilidades. Durante 7 días, Cruz debería sobrevivir sin su riqueza, sin su poder, solo con su ingenio y lo que pudiera aprender de las tierras que una vez gobernó. Esa misma noche, mientras Cruz dormía en su cama adornada con plumas y seda, los sabios entraron en su cámara. Con una ceremonia solemne, retiraron sus joyas, sus ricas vestimentas, y lo vistieron con una simple túnica de lana. Luego, Inti lo despertó con un suave toque en el hombro. «Es hora de que despiertes de más de un sueño, joven Cruz», dijo Inti con voz firme pero llena de compasión. «Tu reinado aquí ha terminado, pero un nuevo viaje comienza ahora. En 7 días, sabremos si eres digno de regresar como emperador». Cruz, todavía adormilado y confuso, fue escoltado fuera del palacio, hacia la oscuridad de la noche. Las estrellas brillaban sobre él, pero la fría brisa de la montaña lo envolvía, haciéndole sentir por primera vez el peso de su soledad. Sin embargo, la verdadera soledad y los desafíos aún estaban por venir. Así comenzó el viaje de Cruz, un camino que lo llevaría a las ruinas del imperio, donde tendría que enfrentarse a sus propias debilidades, descubrir el verdadero significado del liderazgo y aprender las lecciones que solo la naturaleza, los antiguos espíritus y su propio corazón podrían enseñarle. Lo que no sabía es que en ese viaje le sucederían cosas tan increíbles y fantásticas que cambiarían su vida para siempre. Cruz había iniciado su viaje hacia las ruinas de su imperio, envuelto en la simple túnica que le otorgaron los sabios. Cada paso le recordaba la levedad de la vida sin riquezas, y el frío de las noches andinas comenzó a calar en su cuerpo y su espíritu. Los muros de piedra de las antiguas ciudades, que alguna vez admiró desde el trono, ahora se alzaban como recordatorios de su pasado y de lo que estaba por descubrir. El segundo día, mientras Cruz avanzaba a través de un bosque denso y enmarañado, encontró un pequeño pueblo escondido entre los árboles. Era un lugar pintoresco, con casas de piedra y techos de paja, donde la vida parecía seguir un ritmo tranquilo y sencillo. Aquí, Cruz esperaba encontrar refugio y, quizás, alguna forma de ayuda para continuar su viaje. Al entrar al pueblo, el primer rostro que captó su atención fue el de Men, una mujer de belleza singular. Su piel era bronceada por el sol, sus ojos, profundos y sabios, reflejaban una inteligencia que Cruz no había encontrado en nadie más. Men estaba en el mercado, regateando con los comerciantes, y Cruz quedó cautivado por su presencia. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de que no era bien recibida por los aldeanos. Había algo en su actitud que despertaba suspicacias. Cruz, aún sin revelar su verdadera identidad, se acercó a Men con un saludo amable. «Buenos días», dijo con un tono que trató de ser suave y respetuoso. «He viajado mucho y me vendría bien un poco de información sobre este lugar». Men lo miró con desconfianza. «¿Y por qué debería ayudarte? Los forasteros a menudo tienen más de lo que aparentan. ¿Qué es lo que realmente buscas aquí?» Cruz, sintiendo su rechazo, decidió no revelar su identidad real. «Soy solo un viajero perdido, en busca de un poco de orientación y tal vez algo de compañía». Men, aunque aún desconfiada, vio la sinceridad en sus ojos y aceptó guiarlo a una pequeña posada donde podría descansar. Durante la cena, Cruz intentó ganarse su simpatía con amabilidad y humildad, pero Men no estaba dispuesta a dejarse engañar fácilmente. Hablaba de su vida en el pueblo, de su trabajo en la agricultura y de las dificultades que enfrentaban. Sin embargo, cada vez que Cruz intentaba compartir algo sobre sí mismo, Men lo rechazaba cortésmente. «No estoy interesada en las historias de los forasteros», le dijo Men, mientras terminaban la cena. «Prefiero confiar en quienes han estado aquí siempre. Aquí, la gente no se deja llevar por las apariencias». Cruz, herido por su rechazo pero decidido a ganarse su confianza, pasó los días siguientes ayudando en la posada y en las labores del pueblo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su admiración por Men crecía. Ella era valiente, inteligente y tenía una sabiduría que él deseaba entender. Cada conversación con ella revelaba una parte de la vida que Cruz nunca había conocido. Men, aunque al principio era fría y distante, comenzó a notar los esfuerzos sinceros de Cruz. A pesar de su inicial desconfianza, comenzó a ver la transformación en él, aunque no entendía del todo el motivo detrás de su comportamiento. Cruz intentaba ocultar su verdadera identidad, pero su naturaleza empática y su deseo de aprender a ser mejor empezaban a mostrarse a través de sus acciones. Una tarde, mientras trabajaban en el campo, Men le preguntó: «¿Por qué te esfuerzas tanto en un lugar donde no eres bienvenido? ¿Qué esperas lograr aquí?». Cruz, con una mezcla de sinceridad y humildad que nunca había mostrado antes, respondió: «Estoy aquí para aprender. Para descubrir lo que realmente significa ser una persona de valor y quizás encontrar una manera de redimir mis errores». Men lo miró con curiosidad, pero también con una pizca de escepticismo. Las palabras son fáciles de decir, pero las acciones son las que realmente muestran el carácter de una persona. Si deseas aprender, tal vez debes comenzar por entender lo que significa ser realmente parte de una comunidad». Cruz se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Aunque aún estaba en su camino hacia la redención, el encuentro con Men le había dado una nueva perspectiva. Sabía que aún le esperaba mucho por aprender, pero estaba decidido a seguir adelante. El tercer día de su viaje se acercaba, y Cruz sabía que debía continuar su camino hacia las ruinas. Sin embargo, el tiempo que pasaba con Men y su creciente admiración por ella le habían mostrado un pequeño destello de lo que podría ser una vida más rica y significativa. Así, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Cruz se preparaba para dejar el pueblo y continuar su viaje, con una nueva comprensión de lo que significaba ser verdaderamente humilde y empático, aunque aún no sabía cuánto tendría que aprender antes de que pudiera regresar a su trono. Mientras Cruz se adentraba en las ruinas del imperio y se enfrentaba a sus propias debilidades, en el palacio, la situación tomaba un giro peligroso. Griño, uno de los consejeros más astutos y ambiciosos del reino, había estado esperando pacientemente su oportunidad para tomar el control del imperio. Con Cruz fuera del palacio y su ausencia notoria, Griño vio el momento perfecto para hacer sus jugadas. Desde que Cruz había comenzado su viaje de redención, Griño había ocupado el trono en su lugar, fingiendo ser el regente temporal. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran mucho más oscuras. Descontento con el liderazgo débil de Cruz y ansioso por expandir su propio poder, Griño estaba decidido a aprovechar cada oportunidad para debilitar aún más el gobierno y asegurarse de que la vuelta de Cruz al poder fuera imposible. El primer paso de Griño fue socavar la autoridad del joven emperador. Empezó por desmantelar los proyectos y reformas que Cruz había iniciado, muchas de las cuales estaban destinadas a mejorar las condiciones del pueblo. En lugar de apoyar estas iniciativas, Griño las reemplazó con decretos que beneficiaban únicamente a sus aliados y amigos cercanos, fomentando la corrupción y el descontento entre los ciudadanos. Mientras tanto, Griño utilizaba su influencia para difundir rumores sobre Cruz, pintándolo como un líder incapaz y desinteresado. Los nobles y comerciantes que antes apoyaban al emperador comenzaron a cuestionar su legitimidad y a temer por sus propios intereses bajo el nuevo régimen de Griño. El pueblo, desconcertado por los cambios repentinos y las promesas incumplidas, comenzaba a perder la fe en su antiguo líder. En el palacio, Griño disfrutaba de las ventajas del poder, rodeado de lujos y sumido en un mar de intrigas políticas. Cada día, reforzaba su posición con astutas maniobras, asegurando el apoyo de los altos mandos militares y de los principales líderes de la región. En su búsqueda por consolidar su control, Griño también trató de eliminar a aquellos que aún le eran leales a Cruz, considerándolos una amenaza para su ascenso al poder absoluto. Pero no todo salió como Griño había planeado. A pesar de sus esfuerzos por desmantelar el legado de Cruz, un grupo de fieles servidores del imperio comenzó a cuestionar las acciones de Griño. Entre ellos estaba Illari, una sabia y antigua amiga de la familia imperial, que se había mantenido al margen mientras Cruz estaba en el poder. Viendo el caos que se desataba y la corrupción que proliferaba bajo el mandato de Griño, Illari decidió actuar. En una reunión secreta con otros nobles y consejeros leales, Illari discutió un plan para preservar el legado del verdadero emperador y restaurar la justicia en el imperio. Sabía que para evitar una guerra civil y la total desintegración del imperio, necesitaban encontrar una forma de devolver el trono a Cruz, pero solo después de que el joven emperador hubiera aprendido y demostrado su capacidad para gobernar con sabiduría y empatía. Mientras Cruz busca su redención en las ruinas, dijo Illari en la reunión, debemos mantener viva la esperanza de un futuro mejor. Necesitamos asegurarnos de que su regreso no sea solo un retorno al poder, sino una verdadera transformación que beneficie a todos. Los leales al imperio, motivados por la visión de Illari, comenzaron a trabajar en secreto, sabiendo que cualquier error podría significar su perdición. Mientras tanto, Griño, sin darse cuenta de las maniobras en su contra, continuaba con su plan para consolidar su dominio. Creía que el poder estaba al alcance de su mano, sin saber que la resistencia estaba en marcha y que el destino de Cruz estaba entrelazado con el futuro del imperio. Así, mientras Cruz enfrentaba desafíos en su viaje para aprender sobre humildad y empatía, el poder en el palacio se debatía entre la corrupción y la esperanza de un regreso justo. El destino del imperio pendía de un hilo, y las acciones de Cruz, así como las maniobras en el palacio, determinarían si el imperio se salvaría de la decadencia o caería en una era de desolación. Cruz continuaba su viaje a través de las antiguas ruinas y pueblos escondidos en las montañas. La búsqueda de su redención le había llevado por caminos desconocidos y le había presentado desafíos inesperados. A pesar de sus esfuerzos por demostrar que podía cambiar, aún le resultaba difícil conectar con los sentimientos y experiencias de los demás. La empatía, que le parecía un concepto abstracto, seguía eludiéndolo. Una tarde, mientras caminaba por un sendero montañoso, Bruce llegó a un pequeño y humilde pueblo. En comparación con los lujosos palacios a los que estaba acostumbrado, este lugar parecía una simple colección de casas de piedra y madera, pero tenía una belleza serena y auténtica. Al pasar por la plaza del pueblo, Cruz observó a un grupo de aldeanos reunidos alrededor de una anciana y un anciano, ambos visiblemente cansados y con rostros que reflejaban una vida de arduo trabajo. Cruz no mostró interés en un principio, pensando que no podría aprender nada de aquellos que vivían en la pobreza. Sin embargo, cuando notó que sus nuevos amigos, los aldeanos con quienes había establecido un vínculo durante su estancia en el pueblo, se dirigían hacia esa familia, decidió seguirlos por curiosidad. La familia que estaban visitando vivía en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Los abuelitos, que parecían estar en sus últimos años, recibieron a los visitantes con una cálida sonrisa a pesar de las limitaciones de su hogar. La casa estaba modesta, pero estaba llena de objetos que mostraban cuidado y cariño, desde tapices hechos a mano hasta una pequeña colección de recuerdos. Uno de los aldeanos, un joven llamado Tarek, explicó a Cruz mientras se acercaban: «Esta es la familia Huamán. Ellos son pobres, pero siempre han ayudado a todos en el pueblo, a pesar de no tener mucho para ofrecer». Cruz observó cómo Tarek y los demás aldeanos traían alimentos y provisiones a la familia Huamán. La anciana, con manos arrugadas y ojos brillantes, recibía cada bolsa con gratitud, mientras el anciano sonreía con una calidez que contrastaba con su apariencia cansada. Al principio, Cruz permaneció en silencio, observando desde una esquina, pero pronto se dio cuenta de que la familia Huamán estaba agradecida no solo por los alimentos, sino por la compañía y el acto de solidaridad que los aldeanos les ofrecían. La conversación y las risas compartidas en ese ambiente sencillo revelaban una profundidad de humanidad que Cruz no había experimentado antes. Finalmente, uno de los aldeanos, al notar la presencia de Cruz, le ofreció una invitación para unirse a ellos. «¿Te gustaría compartir un momento con la familia Huamán?», preguntó Tarek. «Pueden enseñarte mucho sobre lo que significa la verdadera generosidad». Cruz, aún dudoso y sintiéndose fuera de lugar, aceptó la invitación. Se sentó junto a los abuelitos y, a medida que compartían una comida modesta, comenzó a escuchar las historias de sus vidas. La anciana hablaba de los días en los que su familia trabajaba la tierra con esfuerzo, mientras el anciano contaba cómo habían aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas, a pesar de las dificultades. A medida que escuchaba, Cruz empezó a sentir una extraña sensación en su pecho, algo que nunca había experimentado antes. No era solo la compasión que sentía hacia la familia Huamán, sino una conexión más profunda con el significado de la empatía. La manera en que los abuelitos valoraban a cada persona que cruzaba su puerta, sin importar su estado, le mostró un aspecto de la vida que Cruz había ignorado por completo. «¿Cómo pueden ser tan generosos con tan poco?», preguntó Cruz, genuinamente sorprendido. La anciana lo miró con ternura y respondió: «La verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos dispuestos a dar. Nuestra vida puede ser simple, pero cada acto de bondad que ofrecemos nos llena de un tipo de riqueza que no puede comprarse». Cruz se quedó en silencio, procesando sus palabras. Mientras la noche caía y las estrellas iluminaban el cielo, el joven emperador se dio cuenta de que, a pesar de su viaje y las enseñanzas que había recibido, aún le quedaba mucho por aprender sobre lo que significaba ser verdaderamente humano. Esa noche, cuando regresó a su albergue, Cruz no pudo evitar reflexionar sobre el significado de la generosidad y la empatía que había presenciado. Aunque todavía le faltaban días para completar su viaje, sentía que había dado un primer paso importante en su camino hacia el cambio interior. El sol se levantaba lentamente sobre las montañas, trayendo consigo el quinto día del viaje de Cruz. A pesar de la tranquilidad que había encontrado en el pequeño pueblo y las lecciones que había aprendido de la familia Huamán, el camino aún estaba lleno de desafíos. Cruz sabía que su jornada no se trataba solo de aprender sobre la empatía, sino también de poner a prueba su capacidad para actuar con verdadera bondad y compasión. Esa mañana, mientras Cruz caminaba hacia una aldea cercana para buscar nuevas experiencias, escuchó gritos y sonidos de caos a lo lejos. Al apresurarse hacia el origen del ruido, descubrió que un grupo de bandidos estaba atacando el pueblo. Las casas estaban en llamas y los aldeanos corrían despavoridos, tratando de protegerse de los agresores que saqueaban sus pertenencias y destruían todo a su paso. El corazón de Cruz latía con fuerza mientras observaba la escena desde una colina cercana. Durante años, había vivido en la comodidad del palacio, aislado de la dureza de la vida común. El ataque le recordó que el mundo exterior no siempre era amable, y a pesar de sus esfuerzos por cambiar, se sintió paralizado por la magnitud del caos. En un primer momento, Cruz se quedó en silencio, observando la situación. La sensación de impotencia y el temor de actuar sin estar preparado comenzaron a invadirlo. Sin embargo, mientras veía a los aldeanos luchar por proteger lo poco que tenían, comenzó a sentir una creciente urgencia de hacer algo, aunque no sabía qué. En ese instante, recordó las palabras de la familia Huamán sobre la verdadera riqueza que se encuentra en los actos de bondad. Decidió que, si quería demostrar que había cambiado, debía actuar en lugar de quedarse como un espectador. Cruz bajó corriendo hacia el pueblo y se unió a los aldeanos en la lucha contra los bandidos. A pesar de no tener habilidades de combate, Cruz utilizó lo que había aprendido durante su viaje. Dirigió a los aldeanos para formar una defensa organizada, ayudó a apagar los incendios y a poner a salvo a los heridos. Su valor y determinación comenzaron a inspirar a otros a luchar y a no rendirse. Entre el caos, Cruz se encontró con una joven aldeana herida que intentaba salvar a su hermano menor de las llamas. Sin pensarlo dos veces, Cruz corrió hacia ellos, cargó al niño en sus brazos y lo llevó a un lugar seguro. La joven, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Cruz por su valentía. «Pensé que solo los nobles podían salvarnos», dijo ella, mirando a Cruz con asombro. «Pero tú has demostrado que la verdadera grandeza viene del corazón». Cruz sintió un nudo en su garganta al escuchar sus palabras. La preocupación genuina y el dolor que había visto en los ojos de los aldeanos le hicieron comprender el verdadero significado de la compasión. En el pasado, habría considerado este acto de valentía como una simple obligación o un medio para obtener reconocimiento, pero ahora sentía algo más profundo. El ataque finalmente fue repelido gracias a los esfuerzos combinados de Cruz y los aldeanos. Aunque el daño al pueblo fue considerable, la comunidad comenzó a reconstruir lo que había sido destruido. Cruz se unió a ellos en la reconstrucción, no solo ofreciendo ayuda física, sino también brindando consuelo y apoyo emocional a aquellos que habían perdido tanto. Durante esa noche, mientras los aldeanos se reunían alrededor de una fogata para descansar, Cruz se sentó con ellos. Los aldeanos le agradecieron por su valentía y sacrificio, y Cruz se dio cuenta de que, aunque su viaje aún no había terminado, había comenzado a sentir una verdadera conexión con el pueblo al que estaba ayudando. Con el corazón lleno de una nueva sensación de propósito y empatía, Cruz se dio cuenta de que, a pesar de sus errores pasados y sus inseguridades, estaba aprendiendo a ser un líder que se preocupaba por los demás. Esta experiencia le mostró que la bondad y la compasión no solo se trataban de actos aislados, sino de una forma de ser que debía cultivarse continuamente. Cruz había pasado por muchas pruebas en su viaje hacia la redención, pero el sexto día trajo consigo una de las pruebas más difíciles que había enfrentado hasta el momento. A medida que su tiempo de exilio se acercaba a su fin, Cruz se encontraba en un estado de desesperación. Los días pasaban y sentía que sus esfuerzos por cambiar y demostrar su valía eran en vano. La carga de su misión parecía más pesada que nunca, y la duda sobre si volvería a ser emperador comenzaba a pesarle. Mientras caminaba por un sendero solitario en la ladera de una montaña, Cruz se encontró con una aldea especialmente aislada. La atmósfera en el lugar era tensa, y los aldeanos hablaban en susurros de un niño que había llegado recientemente con un mensaje muy perturbador. Cruz, intrigado y preocupado, decidió investigar. Fue entonces cuando conoció a Paco, un niño pequeño con ojos llenos de temor. Paco estaba visiblemente agitado, y sus manos temblaban mientras sostenía un pergamino en mal estado. Al ver a Cruz, el niño corrió hacia él, llorando. «Señor, debe irse pronto. Los hombres de Griño vienen a buscarle. Dicen que han venido a asegurar el trono para él y que han enviado a unos bandidos para eliminarle». Cruz se quedó atónito. Griño, su viejo rival, estaba haciendo todo lo posible por afianzarse en el poder y ahora había enviado a un niño para acabar con él. A pesar de su propia situación desesperada, Cruz no podía dejar a Paco y a los aldeanos en peligro. El pensamiento de los bandidos de Griño viniendo a invadir el lugar hizo que Cruz se llenara de determinación. «¿Por qué han enviado a un niño?», preguntó Cruz, tratando de entender la situación. Paco sollozó y explicó que había sido enviado por Griño para actuar como un espía, pero había decidido escapar al ver la crueldad de los hombres que había conocido. Temía por su propia vida y estaba decidido a alertar a Cruz sobre la amenaza que se avecinaba. Cruz, sintiendo una mezcla de preocupación y responsabilidad, decidió actuar. En lugar de huir o dejar que el miedo lo paralizara, asumió el desafío de proteger a la aldea y al niño que había venido en busca de ayuda. Con el tiempo en su contra y el miedo en su corazón, Cruz reunió a los aldeanos y organizó una defensa improvisada. Mientras preparaba la aldea para el ataque inminente, Cruz comenzó a experimentar una sensación de agobio. La duda sobre su capacidad para cumplir con su misión y el temor a no ser lo suficientemente bueno pesaban en su mente. A cada paso, sentía que el peso de sus errores pasados y el miedo a un futuro incierto amenazaban con aplastarlo. El momento decisivo llegó cuando los bandidos de Griño finalmente hicieron su aparición. Eran numerosos y estaban bien armados, mientras que los aldeanos, con la ayuda de Cruz, estaban preparados solo con herramientas básicas y una determinación feroz. La batalla que siguió fue intensa, con Cruz luchando con todas sus fuerzas y sus habilidades recién adquiridas. En medio del combate, Cruz encontró a Paco escondido entre los matorrales, tratando de mantenerse a salvo. Sin embargo, cuando un bandido se acercó a él con intenciones amenazantes, Cruz actuó rápidamente. Con un coraje renovado, se enfrentó al bandido y lo derrotó, salvando a Paco de un destino peligroso. A pesar de su valentía y esfuerzo, la batalla parecía estar perdida. Los bandidos estaban ganando terreno y Cruz comenzó a dudar de su capacidad para proteger la aldea. Sin embargo, en el último momento, una oleada de valentía y esperanza surgió de los aldeanos, inspirados por el sacrificio de Cruz. Unidos, los aldeanos y Cruz lograron repeler a los bandidos. La victoria fue dura y costosa, pero la aldea se mantuvo en pie. Exhausto y herido, Cruz miró a su alrededor y vio el alivio en los rostros de los aldeanos. Paco, aunque asustado, se acercó a Cruz con una expresión de admiración y gratitud. «Gracias, señor», dijo Paco con voz temblorosa. «Usted ha hecho mucho por nosotros. Nos ha dado esperanza». Cruz, con lágrimas en los ojos, respondió: «No solo he hecho esto por ustedes. He aprendido más de lo que podría haber imaginado. La verdadera fuerza no está en el poder o el trono, sino en el coraje de proteger a los demás y en el amor que compartimos». La experiencia en la aldea no solo le enseñó a Cruz sobre el valor de la valentía y la responsabilidad, sino también sobre la importancia de la fe en uno mismo y en los demás. Aunque su futuro seguía siendo incierto, Cruz entendió que el verdadero cambio venía del corazón y no del poder. El séptimo día del viaje de Cruz había llegado, y el tiempo estaba casi agotado. A lo largo de su travesía, había enfrentado pruebas difíciles, aprendido sobre la verdadera bondad y experimentado momentos de profunda introspección. Sin embargo, la pregunta de si había cambiado lo suficiente para recuperar su puesto como emperador seguía pesando sobre él. Después de la batalla en la aldea y el acto heroico de salvar a Paco, Cruz había ganado el respeto y la gratitud de los aldeanos. A medida que se acercaba al final de su viaje, sintió que había ganado algo más valioso que el trono, una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser un líder. En el séptimo día, Cruz llegó a un pequeño santuario en lo alto de una montaña. Este lugar era conocido entre los pueblos de la región como un sitio sagrado, un lugar de reflexión y sabiduría. Cruz había oído hablar de este lugar durante su viaje y había decidido que era el momento de buscar consejo y encontrar la claridad que necesitaba para su regreso. El santuario estaba rodeado de una belleza natural impresionante. Una serie de fuentes de agua cristalina fluía por entre las piedras, creando un ambiente tranquilo y sereno. En el centro del santuario se encontraba un anciano sabio, conocido por su profundo conocimiento y su habilidad para guiar a quienes buscaban respuestas. Cruz se acercó al anciano con respeto. «He venido a buscar sabiduría y guía. Estoy a punto de regresar a mi posición como emperador, pero antes de hacerlo, quiero saber si he cambiado lo suficiente para ser digno del trono». El anciano, con una mirada serena, observó a Cruz durante unos momentos antes de hablar. El cambio verdadero no se mide por el tiempo o las pruebas que enfrentas, sino por el impacto que has tenido en el corazón de aquellos que te rodean. ¿Cómo has cambiado en estos días? Cruz comenzó a relatar sus experiencias, su encuentro con la familia Huamán, el ataque a la aldea y su esfuerzo por proteger a Paco. Habló de las lecciones que había aprendido sobre la empatía, la bondad y el sacrificio. A medida que lo hacía, sentía un peso en su pecho levantarse lentamente. El anciano escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Cruz terminó, el anciano respondió con calma: «Has enfrentado pruebas y has aprendido mucho en tu viaje. Pero el verdadero desafío ahora es demostrar que has integrado estas lecciones en tu corazón. No se trata solo de ser digno del trono, sino de ser un líder que inspire y guíe con sabiduría y compasión». Cruz sintió que la presión de los últimos días se acumulaba en su pecho. ¿Realmente había integrado todo lo que había aprendido? Mientras reflexionaba, un grupo de aldeanos, que había venido al santuario a buscar la bendición del anciano, lo reconoció y se acercó a él. Habían oído hablar de sus actos heroicos y querían expresar su agradecimiento. Uno de los aldeanos, una mujer mayor que había perdido su hogar en el ataque de los bandidos, tomó la mano de Cruz y le dijo: «Usted ha hecho mucho por nosotros. Nos ha dado esperanza y nos ha enseñado que incluso en tiempos de oscuridad, hay luz en los corazones generosos. No solo ha cambiado usted, sino que también ha cambiado nuestras vidas». Estas palabras fueron un golpe directo al corazón de Cruz. Se dio cuenta de que, aunque su viaje había sido difícil y sus dudas aún persistían, había logrado tocar la vida de otras personas de una manera significativa. El cambio que había experimentado era real, y el impacto que había tenido en la comunidad era prueba de ello. Al final del día, el anciano sabio le ofreció un consejo final: «El trono no es solo un símbolo de poder, sino de responsabilidad. Si vuelves a tu posición, lleva contigo las lecciones que has aprendido. Sé un líder que inspire confianza y amor en su gente, y tu reinado será verdaderamente grande». Con el corazón más ligero y una renovada determinación, Cruz emprendió el camino de regreso a su imperio. Sabía que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Tendría que demostrar que el cambio que había experimentado no era solo superficial, sino una transformación profunda en su carácter y en su forma de liderar. El octavo y último día de su viaje había llegado, y Cruz se encontraba en la entrada de su antiguo imperio, su corazón latiendo con anticipación y nerviosismo. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados, y Cruz sabía que debía enfrentar el desafío final, demostrar que el cambio que había experimentado era genuino y que estaba listo para ser el líder que su pueblo necesitaba. Al llegar al palacio, Cruz notó que el ambiente había cambiado considerablemente desde su partida. La opulencia de su antigua residencia se mantenía, pero también se sentía una atmósfera de tensión y descontento. Griño, el antiguo rival de Cruz, había tomado el control en su ausencia y había impuesto su propia versión de gobierno, una que se caracterizaba por la opresión y la injusticia. Cruz fue recibido por el Consejo del Imperio y por el grupo de ciudadanos que habían escuchado sobre sus hazañas y su viaje de redención. La multitud estaba dividida entre la esperanza y la duda. Algunos estaban dispuestos a darle una oportunidad, mientras que otros temían que el cambio fuera solo superficial. El Consejo, encabezado por Griño, se reunió en el gran salón del palacio. Griño, con una actitud desafiante, se dirigió a Cruz con una sonrisa arrogante. «Has regresado justo a tiempo para tu derrota final, Cruz. Tu viaje no ha cambiado nada. El trono es mío ahora». Cruz, con la mente despejada y el corazón lleno de propósito, se dirigió a Griño con calma. «No he venido a reclamar el trono solo para mí. He venido a demostrar que he aprendido las lecciones necesarias para ser un líder digno. No se trata de mi deseo personal, sino del bienestar de nuestro pueblo». El Consejo, inquieto, escuchó con atención mientras Cruz relataba las experiencias y lecciones que había adquirido durante su viaje, la empatía que había desarrollado al ayudar a la familia Huamán, la valentía y el sacrificio que había demostrado durante el ataque en la aldea, y la sabiduría que había recibido del anciano sabio en el santuario. «Mi viaje no solo me ha enseñado sobre la compasión y la responsabilidad», continuó Cruz, «sino que también me ha mostrado la verdadera medida de liderazgo. Un líder debe inspirar confianza y guiar con sabiduría. Estoy aquí para mostrar que he cambiado y que puedo ofrecer un gobierno justo y benevolente». Los miembros del Consejo y los ciudadanos observaron la sinceridad en las palabras de Cruz. La evidencia de su cambio y el impacto positivo que había tenido en las personas que había conocido durante su viaje comenzaron a resonar con ellos. Griño, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder fácilmente. «Si realmente crees que has cambiado», desafió Griño, «demuéstralo en una prueba final. Si puedes unir a nuestro pueblo y restaurar la paz en estos tiempos difíciles, aceptaré tu regreso al trono. Pero si fallas, deberás abandonar el imperio para siempre». Cruz aceptó el desafío sin dudar. Sabía que esta última prueba sería la más importante y la más dura de todas. Reunió a su equipo y a los ciudadanos dispuestos a ayudarle en su misión. Con el apoyo de aquellos que creían en él, Cruz comenzó a trabajar para resolver los conflictos que habían surgido en el imperio bajo el régimen de Griño. Durante los días siguientes, Cruz se dedicó a escuchar a las preocupaciones del pueblo, resolver disputas y restaurar la justicia en la administración. Hizo cambios significativos en las políticas para asegurar que fueran justas y equitativas, y trabajó incansablemente para sanar las heridas causadas por la tiranía de Griño. Su enfoque en la empatía y la justicia comenzó a transformar la percepción que la gente tenía de él. La prueba culminante llegó cuando se organizó un gran evento en la plaza central del imperio. Cruz se dirigió a la multitud y habló con el corazón abierto, prometiendo un futuro de equidad y prosperidad para todos. Su sinceridad y el esfuerzo visible por mejorar la vida de los ciudadanos tocaron a muchos corazones. Al final del evento, el Consejo y los ciudadanos estaban convencidos de que Cruz había demostrado su valía. Griño, aunque relucía de furia y desdén, no pudo negar el cambio evidente y la restauración de la confianza en el pueblo. El Consejo, después de deliberar, decidió restaurar a Cruz al trono, reconociendo su transformación y el impacto positivo que había logrado. Cruz fue recibido como el nuevo emperador con una mezcla de alivio y esperanza. Se comprometió a gobernar con la sabiduría y la compasión que había aprendido durante su viaje. Su primer acto como emperador fue restablecer el equilibrio y la justicia en el imperio, asegurándose de que su gobierno fuera uno de inclusión y benevolencia. Mientras miraba desde el balcón del palacio, Cruz se sintió en paz, sabiendo que había completado su viaje no solo con éxito, sino con un profundo entendimiento de lo que significaba ser un verdadero líder. La verdadera grandeza no estaba en el poder, sino en el impacto positivo que uno podía tener en la vida de los demás. El imperio comenzó una nueva era bajo el liderazgo de Cruz, y el joven emperador se dedicó a construir un reino donde la justicia y la bondad prevalecieran. Aunque el camino hacia la redención había sido arduo, Cruz había demostrado que el cambio era posible y que la verdadera fuerza residía en el corazón,